Adam Langford, uno de los líderes de la comunidad mormona de La Mora, dijo que la fuerza federal es la única que puede contener a los grupos criminales de la región que han acrecentado sus fuerzas en el norte del país. Pero uno dice, bueno, pues hasta dónde. Y la verdad que la federal es la única que puede combatir los carteles que, por lo fuerte que son, ¿ya? Entonces, nos están matando como moscas. Reconoció que habrá cambios en la comunidad, en el sentido de que evitarán circular por la brecha donde ocurrió el ataque a las tres mujeres y sus niños que viajaban por carretera rumbo a la frontera México-Estados Unidos. Pues es duro y pues nadie va a querer ir para Chihuahua, eso sí. Nosotros pensamos en esta ser una pista para poder volar a Chihuahua por arriba, de perdidas, ¿no? A ir a bajar allá en Navarón, porque pues está de triste lo que se ha estado pasando en esta brecha. Pero ojalá que, se voy a decir feo, pero ojalá que de esto sirve por todos estos muertos que ha habido, de que algo pase y que algo cambie, ¿no? Respecto al ofrecimiento de ayuda del gobierno estadounidense para combatir a los grupos criminales, dijo que esa es una decisión del gobierno mexicano. Si no acepta el gobierno federal, pues no pueden ingresar. México es muy a punto aparte de Estados Unidos, aunque han muerto chavalos que tienen la doble ciudadanía, pero todos esos chavalos que murieron también son mexicanos, son nacidos de México. Le reclamaron el derecho por sus padres y le dieron la ciudadanía de Estados Unidos, pero siguen siendo mexicanos. Y los Lavarones pues son una familia muy fuerte. Ellos tienen más de 5,000 personas con su apellido de Lavarones. Somos por lo mucho 150 de 200, con todo y niños, pero ellos son muy grandes, la familia de ellos. Muy fuerte, ellos muy unidos y ellos no se dejan también de la delincuencia organizada, son gentes fuertes que lo han mostrado con sus marchas y todo, en eso yo los admiro.